La Administración de Alimentos y Medicamentos dio señales de que no aprobaría esta semana una dosis de refuerzo para la vacuna de Johnson ⁇ Johnson, en vista de la presunta falta de solidez de los datos presentados por el laboratorio. En un análisis publicado este miércoles, la agencia reguladora indicó que una prueba clave utilizada por la firma no era lo suficiente sensible y agregó que no tendría tiempo suficiente para revisar los datos brutos de forma independiente antes de su decisión de las reuniones de este jueves y viernes, en la que también se tomaría una decisión sobre la fórmula de Moderna. Según detalló la prueba conocida como ensayo PSVNA, utilizada para medir la respuesta inmunitaria de una dosis a los seis meses. No tienen la sensibilidad suficiente. Además, la agencia también puso en duda que el aumento de la respuesta inmune fueran tan grandes como afirman los ensayos presentados por Johnson ⁇ Johnson. Es probable que los resultados observados se deban a la baja sensibilidad del ensayo de PSVNA utilizado, sostuvo la FDA en el informe. La FDA también reconoció que puede haber un beneficio en una segunda dosis administrada aproximadamente dos meses después de la dosis principal, pero aclaró que no ha confirmado de forma independiente el conjunto de datos presentados. Además, indicaron que la información no fue presentada con la suficiente antelación que permita la verificación. El consenso no fue alcanzado por la Junta de Expertos, que también señalaron la escasa información sobre la protección contra la variante Delta, una vez que la administración de alimentos y medicamentos tome la decisión sobre las dosis de refuerzo. En caso de ser aprobadas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades debatirán quién debe recibirlos. Los ensayos clínicos iniciales mostraron que la vacuna de Johnson ⁇ Johnson tenía una tasa de eficacia del 66% contra los casos moderados o graves de COVID-19 en su estudio internacional y la tasa fue del 74% entre los voluntarios en Estados Unidos. A su vez, la eficacia contra la enfermedad grave o crítica fue mayor, con un 85% en todo el mundo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.